Tercera edición del Deportivo TV. Esta vez las cámaras se trasladaron a la cancha del Club Atlético Amigos de Gorra de Cuero, donde el local recibía nada más y nada menos que a Independiente de América. En una tarde bastante fea que amenazaba con lluvia, pero bueno, se pudo filmar el partido, se pudo grabar y pudimos estar junto a todos ustedes. Vamos a ir rapidito al resumen de lo que fueron los primeros 45 minutos, donde mucho fútbol no hubo, según nos comentaba Antonio en los relatos de la radio. El partido terminaba 0-0. Resumen entonces de los primeros 45 minutos entre Gorra e Independiente. Prepara físicamente Alexis Godoy, que viene de Barrio Norte. Ajá, tenés razón, estaba en Barrio Norte. Profe que trabajó muchos años en Barrio Norte, con quien tuve el gusto de trabajar también. Independiente en el arco, Emiliano Wagner. También tuvo un paso por Independiente de Mones Calzón, año 2013. 2014 recaló en el Rojo de América. Ajá. La línea de fondo con el 4, Nahuel Carrizo. Con el 2, Matías Colman. Con la 6, Alejandro Sotelo. Y con la 3, Carlos Lima. El mediocampo con la 8, Norby Almirón. Con la 5, Martín Videla. Con la 10, Lautaro Garrote. En la delantera, con la 7, Ariel Hertel. Con la 9, Walter Silva. Y con la 11, Darío Valdés. Acá yo creo que Darío Valdés se va a tirar a volantear por izquierda. Lautaro Garrote va a ser el volante libre, un 4-3-1-2. Ajá, 4-3-1-2. En el banco, con la 12, Diego Ibáñez. Con la 13, Jairo Carrizo. Con la 14, Imanol Sánchez. Faltan los números 15 y 16 que salían de la tercera. Bueno. Por su parte, el local, equipo que dirige el señor Omar Herramuspe, prepara físicamente a Sebastián Figueroa. En el arco, Guido Bravo. En el fondo, con la 4... Perdón. Con la número 4, Jonathan Álvarez. Con la 2, Jorge Carmenciano. Con la 6, Nahuel Carmenciano. Y con la 3, Nicolás Agudo. En mediocampo, con la 8, Jorge Núñez. 5, Maxi Coronel. Con la 11, Julián Pérez. Y con la 10, Franco Tavares. Los dos puntas, Jorge Núñez, Marcelo Quiroga y Ezequiel Carrizo. Bueno, cuando usted escucha la bocina es porque está el Club Atlético Independiente de América dentro del campo de juego. Ya está el rojo, ya está el rojo de la Ciudad de América, ya también está la terna arbitral que ya nos va a decir Antonio quiénes son los encargados de implementar o de impartir justicia en esta tarde, Antonio. El árbitro principal de la ciudad de Pehuajó, Alejandro Berruti, lo colaboran banderín número 1, Federico Bracco, el 2, Manuel Arriarán. Bueno, la terna arbitral de la ciudad de Pehuajó. Muy bien, ahí está encabezado entonces por el capitán Jorge Núñez. Ya está el equipo local, ya está el Club Atlético Amigos Gorra de Cuero dentro del campo de juego. Ya está el local, está la visita, están los árbitros, está todo dispuesto, Antonio. Muy bien. Fortino Lavarría. El árbitro, el señor Ezequiel, Alejandro Berruti, perdón, capaz que Ezequiel también, ¿eh? Escuchen, allá, solo el silbato, comenzamos a vivir Gorra Independiente de América. La pelota que la tiene el jugador de Independiente, que abre la derecha para que la vaya a buscar el jugador Carrizo. Carrizo tiene la pelota, le saca el jugador Nicolás Agudo afuera. El primer lateral en tres cuartos de cancha, el sector derecho del ataque lo tiene Independiente. Va a jugar esa pelota el jugador Carrizo. Ya la puso para que la vaya a buscar, cabezazo, saca la pelota desde la defensa. Le queda otra vez la pelota para Martín Videla. Martín Videla la mete adentro, saca Nicolás Agudo, poniendo la larga para que rechace Sotelo. No puede Sotelo, la toca cortito otra vez con Carrizo. Traba la pelota el jugador, el número 10, de Gorra de Cuero. Tavares. Tavares. Ah, con razón no le conocía la carita. Digo, ¿qué pasó acá? El claro, segundo partido, ¿eh? Es el segundo partido, debutó. Este es el jugador que estaba con, que en las dos primeras fechas no había venido. Te doy un dato. El número 6 del equipo rojo. Sí. ¿Lo tenés? Sí. Es muy buen acordeonista. ¿Sotelo? Sotelo. Mírese. Sí. ¿Para animar reuniones? Le toca todo chamamé, todo ese tipo de música. ¿Te lo pido con Rentino, nombre? Sí. Muy bien. Lo vamos a tener que llamar un día de un asado. Hablando de asado, no hemos organizado nada todavía. Y juntarlo con el bajista que tenés vos en el equipo. Claro, con el bajista. La pelota que la tiene el jugador Y ahí lo vemos que sube Carmenciano. Sí.
Ya la sacaron, cabecea, pero sacan la pelota Sotelo. Otra vez Julián Pérez la mete dentro, la quiso sacar casi con la mano, pero el árbitro dice que no. La pelota larga que la vuelve otra vez Nicolás Agudo. Baja la pelota Tavares, gira, la pone larga para que la vaya a buscar el jugador número 7, Lautaro Garrote. Vamos a ver si llega Marcelo Quiroga. La pelota que le quedó para jugador de Independiente, saca largo, se quieren pegar, se tocan de todo. Va larga, pica la pelota, le queda en el área. Y a las manos del arquero Guido Bravo, que ha cambiado esa camiseta en verde que tenía antes, claro, el equipo nuevo de Borre tiene ahora la camiseta naranja y mangas negras. Ya le volcó la pelota arriba, la quiere bajar Tavares, la pelota que la traba en la mitad de la cancha el jugador Videla, con falta, dice el árbitro de Julián Pérez, si no me equivoco, sobre Videla. El tiro libre es la gorra de cuero y lo va a hacer Jonathan Álvarez. El Johnny Álvarez, que se toma todo el tiempo del mundo, le va a preguntar al árbitro. Ya sacó la pelota buscando a Ezequiel Martín, pero que cabecea la pelota el Lautaro Garrote. Le queda la pelota para el jugador Darío Valdés. La mete adentro Darío Valdés, va a salir Guido Bravo. Cuando cubría el jugador Carmiciano y ya se quedó con esa pelota. Sacó fuerte y lejos buscándolo a Tavares, que es rápido, Es rápido, pero llegó primero el jugador Carrizo con falta. Sí, dice que Tavares lo manoteó. Yo creo, no sé si marca que lo tomó de la camiseta o que le pegó en la mano cuando rechaza el defensor. Bueno, ahí está. Algo estaba marcando, no pude ver porque estaba de espalda el árbitro. Bueno, pero lo que sí sabemos que es tiro libre para Independiente. Va a sacar esa pelota el jugador Nahuel. Y si usted no me tiene que enfocar a mí, ¿por qué me enfoca ahí? No, porque me voy a caer. Cabecea la pelota, le queda para el autor Garrote arriba. Jonathan Lara la metió, el autor Garrote, el rebote que le queda para Carmiciano, la cubre para que salga el arquero Guido Bravo y se queda con esa pelota en el punto del penal. Ya sacó rápido con el brazo el sector izquierdo para que venga el jugador Nicolás Agudo hasta la mitad de la cancha. Se mueve Tavares, pide la pelota, pero está marcado por Sotelo. Cabecea la pelota el jugador Marcelo Quiroga, la baja ahora, la tira afuera el jugador Norby Alberón y ahí saque lateral. Para gorra de cuero y el señor Guillermo anda por ahí. ¿Dónde anda Guillermito? No lo hemos saludado hoy, Antonio. No, le damos las buenas tardes a... ¿Está despierto? ¿Está despierto? Sí, ya le di volumen, Guillermito. No sé qué le pasa, Tiene que estar. Hola. Ahí sí. Hola, Guillermito. Hola, ¿me escuchas, Jan? Sí, ¿cómo lo vamos a escuchar? Claro, y con sensación de presencia. Yo te tomo el turno tarde. Qué vago el Guillete. No, pobre Guille, pobre. Bueno, no voy a decir nada. Ya estamos en la calle. No, no le digas nada porque fue el que me salvó, Sí, trajo la camperita, el tipo, ahí está. Tiro libre, le va a pegar esa pelota al Mirón, la metió dentro del área, va a salir Bravo, lo amagó arriba, salta Carmiciano sacando esa pelota. La recibe otra vez, ahora gorra de cuero, otra vez de jugador Tavares. Tavares la deja para Julián Pérez, Julián Pérez la mete larga para que la vaya a buscar Quiroga, pero se queda el Mirón con esa pelota. Otra vez jugando la pelota atrás para Sotelo. Sotelo para Videla, Videla la va a jugar para el jugador, me dijo Antonio que tengamos, que juega muy bien, dale igual, pero vamos a ver. La pelota que le quedó para el jugador número 9, para... Y me lo perdí, Silva de Cañito. Ay, cuando quería, cuando le quedaba para rematar, para, como quien dice, encañonarlo a Guido Bravo. Se recuperó Jonathan Alba, le atinó el córner, Antonio. Interesante jugada del equipo rojo. Pudo hacerse la pelota dentro del área Silva. Acomodó el cuerpo haciendo gala de su habilidad. Metió un túnel. Y bueno, ahí pudo rechazar el defensor de gorra de cuero. Si lo dejan tomar la pelota ahí, hay que tener cuidado porque... Es muy hábil y tiene el arco entre ceja y ceja. Sí, señor. Le va a pegar el tiro de esquina a Norby Almirón. Le va a pegar a la pelota, viene cerradita el primer palo, cabecea la pelota Julián Pérez, le quedó el rebote, le piden todos mano. Pero el árbitro dice que no tenía intención. Picó la pelota, el suelo le pegó en la mano. La tiene Sotelo, Sotelo que la abre para Videla, pero va a trabar Tavares y se va a quedar con esa pelota el jugador de gorra de cuero. Va a cubrir la pelota en el banderín del córner. Vamos a ver quién sale victorioso en esta. Si la puede hacer rebotar, si puede rechazar la pelota. La sacó larga y lejos, la pelota que se va, vuelve la jugada. Ya el jugador Núñez la quiere alcanzar otra vez Jonathan Álvarez haciendo la pared con Núñez, se le escapa la pelota afuera. Ya jugó Videla para Sotelo, Sotelo ante la marca del jugador Julián Pérez, la pelota que va a la mitad de la cancha, interviene Galleguito Martín, tiene la pelota el Galleguito Martín, la dejó para, la perdió con Videla, se viene Independiente, la puso adentro para Valdés, abajo sin complicaciones, sacando la pelota cuando estaba en posición adelantada, Antonio. Bueno, le marcó adelantada el juez de línea. Está presionando bien arriba, haciendo el equipo corto Independiente. A tomar Maxi Coronel. Fíjate, Leo, dónde va Silva. Lo toma al 2, al Carmiciano. Y quiso el gol. Fíjate lo enérgico que está Marcelo Carrasco. Seguilo, Marcelo, Guillermo. Al técnico, mire. Esa pelota Maxi Coronel le pegó pasada arriba.
sale. El arquero Emiliano Warri se queda con esa pelota. Sacó fuerte y lejos, llegando a la mitad de la cancha para que le quede para Valdés. Pero la... Marcelo Quiroga. Le iba a pegar esa pelota a Tavares. ¿Se cerrará la pelota? Irá cerrada al primer palo, al segundo el arquero es alto, pero hay buenos cabeceadores también. Ya le pegó Tavares, pero viene abajo la pelota, la saca el jugador Norby. Le queda otra vez para Tavares. Va, Tavares entró al área, Tavares lo tocaron. No, ese que siga, que se levante. La pelota le quedó para el jugador Hertel. ¡Ah! Lo levantó en peso. Le pedí al técnico que lo... Bien, Guillermito. Nivel el tipo, ¿eh? El tipo escucha todo. O sea, cuando viene la jugada, ¿no? ¿Sabes? Leo... Y para amonestar. ¿No? El jugador de gorra fue abajo, fue a la pelota. Incluso, te digo, trabó la pelota. El... Fíjate que no pasó nada. Nada, no cobró nada. No, no, es que no fue nada. Este, yo como lo vi volar tan allá, sí, en fue del más muy aparatosa la pirueta, pero no ocurrió nada. Bueno, 11 minutos 20 de este primer tiempo. Va a sacar esa pelota el jugador Norby. Ya la acomodó el arquero, no le pega Emiliano Guarda de abajo. Le hace seña como que no puede patear, ¿no? Algo le está haciendo seña. Sí, bueno, sí. Bueno, ya sacó la pelota Norby. Arriba cabecea. Bueno, tiene una buena situación de gol, un tiro libre que está a 5 metros fuera del área, unos 24, 25 metros del arco. Sí. Vamos a ver si va directo o hay jugada previa. Yo creo que la está acomodando como para pegar el arco. Entonces. Vamos a ver quién se está acomodando. Lautaro, pero ¿es zurdo Lautaro? Es zurdo, Garrote es zurdo. Garrote es zurdo, bueno. Está Norby al lado. Carrizo que quiere ir por afuera, Videl al lado, vamos a ver lo que pasa. Yo para mí esta pelota va al arco y no se la quita nadie a Lautaro Garrote, aunque se están moviendo mucho y hay mucha seña. Le va a pegar esa pelota a Lautaro Garrote, dice que la barrera se mueve, le dice al árbitro. Se viene para adelante la barrera. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Suena el silbato del señor Suárez, le va a pegar esa pelota. Tiró por arriba, rebotó la barrera, y claro, si se había venido tan cerca que le quedó la pelota cerquita, cerquita. La pelota que la traban Ezequiel Martín, lo tenía otro. ¡Nunez! Se pasó la pelota y la sacó Sotelo. Larga de Sotelo y quedó para Jonathan Álvarez, que ya la jugó con Tavares. Tavares va a girar, va a jugar la pelota con Núñez. Va por afuera Tavares. Va Tavares, saca la pelota Lima, el lateral, ahora es para Gorra de Cuero. En 35 minutos de este primer tiempo y todavía estamos 0-0. No logran sacarse de ventaja, un partido muy peleado, muy trabado, luchado, donde los dos con sistemas parecidos están luchando, peleando, un partido que, vuelvo a reiterar, es más peleado y trabado que jugado. Exacto. Lateral para Gorra de Cuero. Va a jugar esa pelota cerquita del banderín del córner. Julián Pérez se seca las manitos, la va a hacer larga, la metió dentro del área para que la vaya a buscar, pero el que sale es Otero, la tira afuera y el córner ahora es para Gorra de Cuero. Le va a pegar esa pelota a Tavares, eso lo dijo Antonio, después lo va a agarrar Sotelo la salida. Le pegó la pelota a Tavares, arriba Nicolás, ¡golo! Saca, mire, mire quién la sacó, Sotelo. Le quedó la pelota para Julián Pérez fuera del área, lo traba Videl y se queda con esa pelota. Recupera Nicolás que venía de atrás y descarga la pelota para Marcelo Quiroga. Marcelo Quiroga se la calecita, muy bien, lo va a habilitar a Jonathan Álvarez. No, lo habilitó para Julián Pérez. Julián Pérez la metió adentro para que la vaya a buscar a Ezequiel Martín. Estaba en posición adelantada cuando casi calentamos la garganta, pero bueno. El gallego estaba en posición adelantada y el tipo no llega, le quedó a Walter Gramichano. A Jorge, mejor dicho, en centro de Hertel, se queda con esa pelota el arquero de Gorra y se pasó el peligro. Sí, fue, yo creo que un centro remate, porque miró para tirar el centro y el remate salió al arco. Sí, sí. Hablando de centro, le quedó para el galleguito Martín, que la jugó para Julián Pérez. Julián Pérez lo traban. Se cae, no. Ah. Inexistente. ¿Y lo va a molestar todavía? Sí. Ah, ¿se le cayó la tarjeta? La tenía el 10. Ah, la tenía el 10, se la vino a devolver. Mire si le saca una amarilla al árbitro. ¿Leo? Sí, Guillermito. Pregunta en el banco, el Warner está en buenas condiciones, no hay problema que no saque, pero está, no pasa nada. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, gracias, Guillermito. Entonces, bueno, Martín. Ahí está haciendo seña que esperen la orden del silbato. Está marcando la barrera. La barrera que está a 4 pasos dentro del área, así que ahí tenemos 5.22 metros. Sí, por ahí aproximadamente. Sí, ahí debe andar. ¿Quiere que entre a medírselo, Antonio? ¿No trajo la cinta? No. Le va a pegar esa pelota a Jorge Núñez. 6-5-5-5-6-6-5-6 con el de Gorra de Cuero. Va a tomar carrera, le pegó. ¡Pasó dentro de la barrera! ¡Increíble! Se fue cerquita del palo. Es lo peor que le puede pasar a un arquero, que la barrera se le abra.
Si te hacen el gol te podés llegar a una luna. Bueno, cero de esquina, le va a pegar esa pelota el jugador Tavares. Estuvo cerca en esta gorra de cuero, vino el centro. Cabecea la pelota Jorge Núñez. Adentro el Sorgo, a buscarla, muchacho. Se la dejó para Valdés. Valdés sigue el peligro para Gorra. Enganchó muy bien Valdés. Recupera esa pelota Maxi Coronel. Y desde atrás, ahora con falta, el jugador Valdés. Y esta no sé si era para amarillo porque tras que sí. Corta la jugada desde atrás. Pero no tuvo intención de jugar la pelota. Yo creo que esa era jugada de tarjeta. Por eso. Pero bueno. El árbitro es el que manda. Ya le pegó esa pelota a Guido Bravo al sector derecho, buscando la pelota para que la venga a buscar Quiroga, pero el que la saca fuera es Colman. Y el lateral ahora en tres cuartos de cancha es para que le quede para Jorge Núñez, recostado en el sector izquierdo. Otra vez Ezequiel Martín, otra vez para Jorge Núñez. Toca y toca, Gorra, la tiró adentro, pero se queda con esa pelota Sotelo. Ya la descargó Sotelo y dijo Videla, anda vos que ya la jugó para Lautaro Garrote. Lautaro Garrote, tres dedos para el jugador Carrizo. Carrizo va a cruzar la mitad de la cancha con un pase cortito buscándolo a Hertel, pero la pelota se quedó en los pies de Guido, del arquero, del jugador, bien digo. Se mezcló el Guido que era el arquero. Nicolás Agudo, que la Álvarez ya está dentro del área, ya entró al área, viene el centro. Le pegó. La pensó como Messi y la definió como Leonel Carro. Sí, sin duda fue un buen intento de Gorra de cuero jugando, cambiando de frente el ataque, de izquierda a derecha. Se proyecta muy bien Jonathan Álvarez, se interna en el área y después el centro le salió realmente al saque de costado del otro lado. Seguro. Recuperó la pelota Gorra con a través del jugador Quiroga. Quiroga la descarga para que Ezequiel Martín. No, para que Coronel le pegue el arco, viene pareciendo. Vale de lejos. El rebote le quedó para Silva. Silva descarga la pelota atrás para Lautaro Garrote, que enganchó muy bien Lautaro Garrote, se lo llevó puesto y se viene la amarilla para el jugador Tavares. Anótelo, Antonio. Bueno, amonestado el 10. Otro amonestado. Tenemos, si no me olvidé de ninguno, dos amonestados en este primer tiempo. Ambos de Gorra de cuero, Jorge Núñez y Franco Tavares. Realmente va a ser muy simple. Ahí lo llamó a los dos. ¿Y lo va a molestar a los dos? No, le dice, no me molesten más. Los va a percibir. La típica. Pero ya está, ya lo cobró, ya lo marcó. Si tenés algún problema, hay que hacer como se hacía antes. Lo miraba y cuando volvía. A la vuelta, te espero. Claro, pero eso espero, no. Claro, te espero la vuelta. Eso es una. Yo creo que es una burrada. Perdón por el término, ¿no? De ambos jugadores, tanto de Julián como de Martín Videla. Totalmente. Ya le pegó Lautaro Garrote esa pelota buscando pasar el segundo palo, ya la cabecea el jugador Carrizo y con falta, dice el árbitro. Bueno, se queja Sotelo, yo no lo vi tampoco la falta, capaz que se apoyaba. Hay tiro libre en defensa para Gorra de cuero. Va a jugar esa pelota el arquero Guido Bravo cuando estamos en 44-40. Se nos termina el primer tiempo, Antonio. Ya jugó esa pelota el jugador Nicolás Agudo. Saca largo buscándolo por el mismo sector al jugador Jorge Núñez. Jorge Núñez que pierde la pelota con Colman, que no quiere complicaciones, como lo dice Antonio. Durísimo. La sacó afuera. Muy duro, Es como chocar contra una roca contra Colman, No cabecea, pero traba. No, muy fuerte. Ya jugaron la pelota para el jugador Quiroga. Quiroga la descarga para Julián Pérez. Julián Pérez a rebotar la pelota en el jugador Almirón y la pelota que se va al lateral. El árbitro, yo como la tomó bajo el brazo creí que se la había pedido el árbitro. Ya la jugaron para Nicolás Agudo. Agudo la jugó para Núñez. No sé cuántos marcó. Me parece que marcó uno o dos más. No lo alcancé a ver. Saca la pelota Almirón. La pone larga en la mitad de la cancha para Gerte, que ya la dejó para Valdés. Valdés la cabecea atrás para Videla. Martín Videla la pone en el sector izquierdo para que la vaya a buscar Lautaro Garrote entre la marca de Jonathan Álvarez. La dejó de primera, la metió adentro, no lo entendió Silva. La pelota que se fue mansamente a las manos del arquero Guido Bravo. Ya sacó Guido Bravo en el sector izquierdo con el jugador Nicolás Agudo. Agudo se llega a la mitad de la cancha con el jugador Jorge Núñez. Núñez la pone larga, pero rebota en Almirón y le queda la pelota otra vez para Agudo. Agudo saca la pelota larga buscándolo al jugador Quiroga. ¿Se va afuera? Sí, se va por línea lateral. El lateral ahora es para Independiente. Y esos aplausos fueron del banco Independiente porque dice, vamos. Sí, está apurando Marcelo Carrasco. Apoya a sus jugadores, les da ánimo. Pero bueno, le está faltando un poquito más. Sí, va a tener que apoyar en grande. Bueno, sí. Cuando el árbitro, el señor que arrancó siendo Berruti y termina siendo Suárez, me dijo, o Juárez, Suárez. Suárez hace sonar el silbato. Dice que se han terminado los primeros 45 minutos. En el estadio del Club Atlético, amigos, Gorra de Co,
Gorra cero, Independiente cero. Así se pasaron los primeros 45 minutos, como lo decíamos, poco fútbol y poca llegada al arco. Vamos a ir con el resumen de los segundos 45 minutos, donde encontramos un partido bastante más entretenido, donde se trató mucho mejor la pelota, más situaciones de gol, y lo que le dio el gol para cada uno, que iba a terminar con el empate entre Gorra e Independiente 1-0. Se ponía en ventaja, merecidamente había llegado el equipo de Gorra de Cuero, se ponía en ventaja a través de Ezequiel Martín, y una vez, cuando todavía parecía que la gente de Gorra estaba festejando un error en la defensa, entre el arquero y el jugador carvinciano, lo pone el empate para Independiente de América. Nos vamos con el resumen entonces de los segundos 45 minutos entre Gorra de Cuero e Independiente. 20-0-68. Bueno, ahí estamos nuevamente, volvimos desde el estadio del Club Atlético Amigos Gorra de Cuero. Va a dar comienzo el segundo tiempo. Sonó el silbato rapidito, el árbitro nos sacó casi de los vestuarios. Arrancó el segundo tiempo. Ya tiene la pelota. Mirá cómo respira el oso allá. ¿Qué novedades tenemos por los bancos, Guillermo? ¿Hay alguna novedad? No, no está escuchando. Simplemente está escuchando. Está acomodando los auriculares. ¡Carvinciano! Se va. Se va por línea de fondo el palo derecho. Va a sacar Emiliano Werner, que tuvo frío de pantalón corto y se puso los largos. Sí, es algo habitual en el ruso, jugar con pantalones largos. ¿Alguna novedad en el clásico de González Moreno? 0-0. 0-0. Gracias. Y Unión de Curalú también, me llamó el papá, pero terminó el primer tiempo. Pero eso es otra liga, no. Y bueno, pero son mis sentimientos, dice, que no pierden hoy, Guillermo, ¿viste? Sí, parece que no. Por ahora no. Lo agarré a Pedrito Ceruti cuando se iba y le digo, ojito con lo que vas a jugar hoy. Tiro libre para Independiente. Va a jugar esa pelota el equipo de Independiente. Se toma el tiempito del mundo. Vamos, muchachos, que van 0-0, Mire que está ganando Huracán, se le escapa. No, llega. Pero va a haber dos goles, así que quédese tranquilo. Vamos, Guille. Dos goles. Bueno. Dos, Raúl y Guille, allá dijeron tres. Con Miguel, vamos a ver qué pasa. Le va a pegar esa pelota a Colma y fueron todos al área porque, como dijo Antonio, le pega muy, pero muy fuerte y la pelota va a caer en el área que defiende el arquero Guido Bravo. Fuerte y lejos, va a cabecear la pelota Sotelo, la metió adentro Sotelo, va a Silva, pero antes Guido Bravo. ¿Y cómo lo cargó? ¡Ay, no, 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 no! ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? No lo quieran creer, la pelota, el gol que se acaba de comer Silva. Era más, creo, Antonio. Creo que era más difícil realmente. Con todo el arco solo a su disposición, sacó un remate desviado este buen jugador que es Silo. Optó por habilitar a Silva, que entraba desde atrás, de frente, y el remate con pierna izquierda lo desvió Silva. ¿Le quedó para la de palo, puede ser? Pero era con, sí, con era, abrir el pie y tocarla. La definió, como dije hoy, a lo Leonel Carlos. Me hacía acordar a cuando allá en el Barrio Norte se jugaba en la esquina con pelota de trapo a Miguel Goycochea. ¿Y jugó alguna vez? Bueno. Sí, jugaba. Cuando se jugaba abajo del... Había una sola luz en las esquinas y ahí jugaba Miguelito. Le pega esa pelota a Coronel arriba, la cabecea, le queda el rebote, se quedó la pelota para Almirón. Almirón va a salir jugando, la hizo muy bien, hay que animarse a salir metiendo dentro del área. La buscó el sector derecho para que la venga a buscar Lautaro Garrote ante la marca de Julián Pérez, que no se durmió y el taquito se quedó con esa pelota. Va Julián Pérez protegiendo con Lautaro Garrote. La va a cubrir la autora Garrote, la pelota que se va afuera y el lateral ahora es para Independiente. Otra clarita que tuvo la gente Independiente. El centro de Valdés le pegó a esa pelota el capitán de Independiente, el jugador cerquita se fue y se la perdió Independiente en esta, que tuvo una muy muy clara Hertel de cabeza. Sí, y ya van 8 minutos. 7 minutos 10 ya creó dos situaciones de gol Independiente. Bueno, y si dice que no puede conectar Ezequiel Martín al córner, dice. Bueno, yo pensé que había cabeceado
Yo pensé que había cabeceado Ezequiel Martín, se la sacó del buche ahí como quien dice a Jorge Carniciano. Sí, protestaron, bueno. Protestó sí. La gente de Independiente. Bueno, tiro de esquina para Gorra de Cuero. Va el jugador Maxi Coronel, trotecito largo. Va a acomodar la pelota al lado de los jugadores de Gorra que ya están entrando en calor, así que el profe Ramupe en cualquier momento se viene con un cambio. Le va a pegar... Manitos de garra. Sí, señor. Le va a pegar a esa pelota el cabezazo, otra vez ganó Carminciano, pero esta vez no la pudo meter hacia el arco. Saca la pelota Lima, completa en la mitad de la cancha, Tavares la mete de vuelta adentro para que la vaya a buscar. ¿Quién? Servida, Emiliano se va a meter en el área, trabó, le quedó el rebote, falta, vuelve la jugada atrás el árbitro y va a molestar a quién, Almirón. Almirón ha molestado entonces, el primero en el rojo, Antonio. Y cuidado, sí, el primero, y cuidado porque Almirón es un jugador muy temperamental. Entonces que no siga protestando porque no puede que no termine el partido sí, Independiente con sí, sí, y ya está limitado con esa tarjetita. Bueno, veremos, desde ahí es una balón libre para un zurdo, pero... ¿Tavares que la está acomodando será zurdo? No, pegará yo con la creo dos. Que Gorra de Cuero no tiene. Dice que acomoda patea. Vamos a ver. Y fue el que le acomodó. Vamos a ver, 12 minutos, 11 minutos 12 de este primer, de este segundo tiempo. ¿Le va a pegar esa pelota a Tavares? ¿Usted te dice? Te diría que va a venir el centro al segundo palo. ¿Y le acomodó? ¿Va a venir al segundo palo? ¿Entrará Ezequiel Martín o Quiroga por el segundo palo? Me gusta el segundo palo. Vamos a ver lo que hace, se para Agudo y Quiroga. Tavares, perdón, Caballo rebota la pelota en la barrera, tanto preparativo y no me quedó todo. La pelota que la tiene Tavares, va para afuera Tavares, enganchó muy bien, saca el jugador Carrizo sin complicaciones, sin, ¿cómo se dice? Sin vergüenza, afuera. Sí, vos fijate que cayó... La Gorra de Cuero, viene el centro, al primer palo, cabecea la pelota el jugador Carrizo, vuelve Tavares inocentemente. Tiro, es el posición adelantada, el tiro libre para Independiente, y le escucha los gritos porque Tavares tiraba la pelota y le dice el árbitro no me la tire más porque lo tengo que amonestar. Sí, sí, es jugada para amonestar. Pasó Quiroga, viene el centro. Malo el centro. No va a llegar Maxi Coronel, la pelota se va a ir al lateral del otro lado. Sí, sí, realmente la hizo bien, dejó en el camino a Lima y el centro se le fue. Yo creo que se le levanta la pelota cuando le pega, la pelota se le levantó, ahí la tomó mal. La pelota la recupera Gorra de Cuero a través de Jorge Núñez. Jorge Núñez que la deja para nadie porque rebotaba en Norville y quedó otra vez para Núñez. Núñez para otra vez, Núñez la tiene, va a echar el centro, Núñez viene el centro, le pegó el arco. Con el segundo palo, Julián Pérez la pudo tocar. Estaba solito Antonio, estaba solito Julián. Yo creo que ni se esperaba que esa pelota pasara por delante de los jugadores, por adentro del área, y que llegara en el segundo palo. Sí, Julián no alcanzó a llegar por segundo palo. Y anterior, el cabezazo de Martín no logró conectar esa pelota. Estaba en la mitad del arco, frente. Si conecta esa pelota, estamos cantando el gol. Wagner la va a buscar allá a los piolines. A los piolines, se amacan los piolines. Le va a pegar esa pelota Colman, tiro libre detrás de la mitad de la cancha, la metió al área. Va arriba Guido Bravo, cabecea la pelota Carminciano sacándola afuera. Y el árbitro que no quiere complicaciones, empuja, dice. Bien tomada la marca de Hertel cuando ingresa. Bueno, vamos a ver. La pelota que la tiene Jorge Núñez, va Jorge Núñez, le va a pegar el arco. Sí, le pegó el arco, le salió desviada, pero quedó dentro todavía. Recuperar el jugador Tavares. Levanta la cabeza Tavares en la marca de Lima. Echó el centro pasado. El primer palo. Entra Ezequiel Martín. ¡Gol! 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 El gallego de Curarola encontró el segundo palo. La tuvo que empujar nada más, Antonio. Y a los 16 minutos 30 de este segundo tiempo, Gorra 1, Ezequiel Martín, Independiente 0. Todo nace de un remate al arco de Núñez, que se le va muy abierto y casi cerca del banderín del tiro de esquina la toma Quiroga. De ahí envía centro al área. Yo creo que fue Coronel que alcanza a peinar la pelota hacia atrás. Y por el segundo palo libre, sin marca, entraba Ezequiel Martín. No tuvo más que poner el pie y mandar la pelota al fondo del arco. 1-0 está ganando Gorra de Cuero.
1-0 gana Gorra de Curi. Con esto, más entretenido que nunca el campeonato, porque queda el puntero Huracán con 10 y le sigue su archirrival Gorra con 9. El técnico de Independiente le reclama en línea por qué no hay cuarto árbitro. Está acá, no este otro, se van los mates. ¿Qué tiene que ver con el resultado del cuarto árbitro? Nada, nada, pero bueno. Pero hay que preguntar, ¿vio? sí. Exacto. Le queda la pelota para Lautaro Garrote. Lautaro Garrote para Silva, no, jugó solo Lautaro Garrote. La traba con Maxi Coronel, van de atrás, falta. Falta de Lautaro Garrote sobre Maxi Coronel. La buscó. La buscó. La buscó, acomodó el cuerpo, veía que tenía dos, tres hombres cerca y donde sintió el contacto, yo creo que al piso, muy inteligente Coronel. Ya jugó la pelota Guido Bravo, cortita para el jugador Nicolás Agudo. Gana Gorra 1-0, 16 minutos del segundo tiempo, gol del galleguito Ezequiel Martín. Ya la puso larga para que la vaya a buscar Quiroga, pero la saca de un tremendo balinazo Sotelo. Va a buscar esa pelota y se le hicieron en contra. Se hablaron, se chocaron, la cabecearon, le quedó servida la pelota, entró picando solita, fue Silva el que la tocó antes de que cruzara la línea. Y ahora Antonio, cuando todavía estaba festejando Gorra, a los 18:30 el partido, ahora está 1-1. Bueno, una pelota que rechaza Colman desde el fondo de su campo, la empalma, la pelota cae del área de Gorra de Cuero, sale el arquero Bravo para rechazar con los pies. Yo no sé si no la pidió, no se entendieron con Carmenciano. La cuestión es que se chocan entre ellos, la pelota queda ahí bollando y Silva, que venía a la carrerita y al trote despacito, no tuvo más que acompañar la pelota y empujarla cuando ya ingresaba solita la pelota. 1-1, el empate llega no por mérito Independiente, sino por error de Gorra de Cuero. Mírate, ahí está. Que la pelota le pega con los puños, le queda la pelota para el jugador Coronel. Coronel para Núñez. Núñez que acusa un golpe de video en la cara, pero el árbitro no lo vio y siga. Va Tavares, enganchó Tavares, va por afuera Tavares, encarró hacia adentro ahora. Se hace acomodó todo. Estamos Independiente solo. Y claro, hay dos jugadores caídos de Gorra y el árbitro no para el partido. Ahora sí, está el arquero caído que acusa un golpe en la mano o no sé a dónde, el hombro. Fueron a disputar la pelota con Martín Videla. Yo creo que Videla va con el codito arriba. No alcanzo a ver si pega el codazo o no, pero el codo de Videla estaba arriba. En la pelota, en el caso de Núñez, ¿sí? En el caso de Núñez. No sé lo que le ocurrió a Guido Bravo. Y Guido salió a chocar también, a sacar la pelota cuando ahí, con los puños. Pero no sé qué. Ese tiro libre va a caer en el área y tal vez pueda capitalizar mejor la jugada, ¿no? Sí, señor. Si bien él se iba con la pelota, pero no nos olvidemos que iba apareado por otros jugadores. Sí, no iba solo. Se le cayó otra vez la tarjeta al árbitro. Sí, ¿verdad? Sí. Pero hay que sepa, Panata, ¿cuántas veces va a perder la tarjeta? Y ahí pega, pega. Sí, Videla. Ahora Videla se la agarró ahora. Tome, juegue. Dice, a mí no me amoneste. Le va a pegar esa pelota que el estamos jugador. Bracito en jarra, Sí, no, ya estamos enojados. Le va a pegar esa pelota Tavares, ¿no? El 10 Guillermo, ¿eh? Sí. Sí, señor. Le va a pegar Tavares, tiro libre para Gorra de Cuero, todos en la línea del área. Puede estar el segundo, podemos calentar la garganta en el tercero, viene arriba, cabezazo, saca la pelota Colman. El rebote le quedó para Julián Pérez. Julián Pérez mete adentro y otra vez Colman sacando la larga. Va Jonathan arriba, pero le queda la pelota para los otros. Se marotean. Se agarran, se abrazan y el árbitro cobra la falta. Posición adelantada. Qué bien la había hecho Tavares, ¿eh? Qué picadita ahí. Sí, la puso de puntín por sobre la última línea del equipo rojo, pero Martín estaba un pasito adelantado. 36 minutos, 37, justo en este momento del segundo tiempo. 1-1 el partido. ¿Habrá más goles, como dijo Raúl Tris, o se quedarán dos, como dijo Guillermo, y esto terminará empatado? La pelota que lo recibe Hertel se le va afuera. Ya saca el lateral Jonathan Álvarez apurando la bocha y apurando el partido. La pelota que le quedó para Almirón. Traba Núñez, le queda para Almirón. Almirón que le juega con Videla. Videla la va a descargar en la mitad de la cancha. ¿Para quién? ¿Para Ecuador Valdés? No, la buscó Lautaro Garrote. Lautaro Garrote lo mira a Hertel, la tiró por arriba para que la vaya
a buscar a Kerte, pero antes llega Carvinciano, rechaza muy bien el jugador, no rechazó nada. Cuando quiso rechazar, Lautaro Berrote, ¿amonestado? No, ¿quién es Hertel? ¿Hertel? Sí, lo amonestó, ahí está. Bueno. Hertel entonces amonestado, el Independiente, el capitán del rojo, se lleva el caramelo de limón, diría José María Muñoz. Caramelo de limón. Decía José María Muñoz, caramelo de limón y caramelo de frutilla. Y ya tenemos dos amonestados por el rojo. Y dos por el blanco. Perdón, ¿a quién amonestó recién? A Hertel. ¿No estaba amonestado? Yo no lo tengo, no noté nada, Antonio. No. Era Silva, Almirón el que estaba amonestado. Ahí está. Bueno, la pelota que rechaza Ezequiel Martín, le rebota en el jugador. Buah, se agarra la cabeza el gallego, número 5 amonestado. Llega la jugada rápido, la tiene Tabar, la pelota y otra falta. Y si está amonestado Colman, Lima se tiene que ir. No, Lima no. ¿No está amonestado Lima? No, Lima no. Bueno, se salvó. No, tampoco lo amonestó. Está amonestado Almirón, Hertel y Videla. Y Videla, ahí está. Bueno. Y por el lado de Gorra, Nicolás Agudo, Jorge Núñez, Franco Tavares. Bueno, ahí está. 3-3 teníamos entonces. 3-3, también empatados en eso. Y empatados, que no hay cambios tampoco. No, hasta ahora no. Se sacó la camiseta ya del entrenamiento Carlito Lafler, así que capaz que va a ingresar, Bueno, tiro libre para Gorra de Cuero, casi no. Sí, 40 minutos del segundo tiempo. Será esta la jugada, la bocha, de jugada preparada en que Gorra se pondrá en ventaja y podrá ganar este partido. Voy a terminar 1-1. Le va a pegar esa pelota el jugador Coronel. Coronel que le pegó al arco, la pelota que rebota en la barrera y ahora quedamos mal parados, dijo Ramos, pero no. La pelota que la tiene otra vez Quiroga. Quiroga la mete adentro, pero muy larga para Tavares. Se va a ir por el niño de fondo, no, la levantó Emiliano Guadalajara. No lo dejo ir y ahora será. Pues, sintiendo un poco el ritmo del partido Julián Pérez, eso hizo que el equipo se recostara sobre Guido Bravo, que se hiciera un poco más largo de la línea de volante hacia el ataque. El ataque donde quedaron muy aislados Quiroga y Martín. Es solamente Jorge Núñez quien llega acompañando por ahí. Claro, tiene razón. Está pidiendo eso. Que dice que él, si hubiese estado el cuarto árbitro, lo dice Carrasco, cuando salí acá, dice que si hubiese estado el cuarto árbitro no tendría que haber gritado tanto para pedir el cambio. Dice, ¿para qué implementaron el cuarto árbitro si no está? El cuarto árbitro está de este lado. Bueno, lo que pasa es que... Lo que ocurre es que no, este partido no tiene cuarto árbitro. Ese árbitro que está ahí está por estar. Bueno. Se reanuda el partido y seguimos con las discusiones, dijo. Bueno, siempre en la liga del protagonismo. Bueno, la pelota que le queda para Lima, rebota la pelota en el jugador Coronel, se va afuera y el árbitro que marca, sí, marca. Yo creo para... que una de las cuestiones que tiene que atender el cuarto árbitro es justamente lo que dice Marcelo Carrasco, atender los cambios. Y también hay otra cosa que le voy a dar la razón. Los clubes pagan por cuatro árbitros. Totalmente. Hoy habría que descontar uno. Hoy no hay uno. Hoy no hay uno. Y Marcelo no es un... Si viene Hertel preguntándole a la gente cuánto falta, pide, como quien dice, pidiendo la hora. Eso habla de que se están viendo tal vez acorralados por este equipo de Gorra de Cuero. Viene el tiro libre, le pegó Tabar el punto, el penal, cabecea la pelota, el rebote, le quedó, saca, no hay mano, dice, siga, dice el árbitro. Aquí no ha pasado nada, la pelota que se afolla, ahora Tabar sobre Lima, el tiro libre para Independiente. Lima terminó con 11, los equipos sí, en este caso el que no terminó fue el técnico de Atlético, de Independiente. Le va a pegar esa pelota a Walter Camenciano, vamos a ver qué pasa con esta pelota parada. Viene el cabezazo de Lima, saca la pelota Lima, no, llega Coronel y queda la pelota para Lautaro Garrote. Lautaro Garrote la puso larga para que la vaya a buscar Hertel, va Hertel ante la marca de Tavares, vamos a ver lo que hace Hertel, va para afuera Hertel, viene el centro pasado al segundo palo, la pelota que pica, sale del área, la cubre otra vez, jugador Vázquez, falta, dice el asistente número 2 que estaba cerquita ahí, le dice a Valdés que cometía la falta, así que no sé qué es, que dice, estoy cerquita, que ahí la vi. Está complicado para la notoria. Bueno, vamos, y entonces vamos a tener que buscar alguno de los dos goles. Digo yo, la vamos a hacer fácil.
La vamos a hacer fácil, vamos a ir a buscar el gol. Yo creo que hay un voto. Está el voto de Miguel Martín para... De Miguel Goicochea para Ezequiel Martín. Para Ezequiel Martín. Vamos a ver. Después de esta jugada se lo pregunto, preparen, no siento que venga justo el gol. Va a sacar la pelota Independiente, Lautaro Garrote arriba, pero queda boyando otra vez en la media luna. Cabecea la pelota Núñez, cabecea el jugador... ahí está, el 15, el que entró. El 15. Sí, le quedó la pelota para Jorge Núñez, saca el jugador número 15, es el que entró, fue tanto el revuelo justo en la expulsión que hicieron el cambio y no lo alcanzamos a notar. La pelota que le dio para Jorge Cabeciano, que abrió para el jugador Jonathan Álvarez. Jonathan Álvarez le pide Ezequiel Martín, pero la jugó otra vez para la derecha, no va a llegar Tavares, no llegó la pelota que se fue por línea de fondo y hay saque desde el arco para Independiente cuando estamos en 47 minutos 20. ¿Y quién es la figura de la cancha? Raúl. ¿Se va a quedar también con el Ezequiel? Bueno, otro voto para Martín. Bueno, ¿y usted, Antonio, qué me dice? Tavares. ¿Tavares le gustó a usted? Me gustó el trabajo de Tavares. Luchó, peleó todo el partido, corrió, trató de ponerse un poco el equipo al hombro. Me gustó mucho el trabajo de Tavares. ¿Antonio? Sí. ¿Tiene el cambio o el 15 fue que ingresó? No tengo quién es, porque es de los... Pregúntale... Acá, que está expulsado acá abajo, el capitán, el técnico. Acá el hombre, contale con el número, quién es el 15. La pelota que la tiene Quiroga, va Quiroga, se nos termina el partido, llegará Quiroga, entró al área Quiroga, viene el centro, rebotó la pelota en Lima, le quedó otra vez para Quiroga, viene el centro, atrás, pasadita, mire dónde estaba Coronel. No lo vio Coronel, estaba solito por el segundo palo. Ya le quedó la pelota otra vez para Núñez. Núñez, sí, Guillermito, si lo tiene, dígamelo, Sánchez. Manuel Sánchez. Ahí está. El mismo. Bueno. Ahí está. La pelota que le queda a Emiliano Werner y se nos va el partido, se termina el partido y esto va a quedar 1-1. El árbitro que le dice a Emiliano Werner que saque, que se apure, o le está pidiendo la pelota. Saque Emiliano Werner fuerte y lejos. El cabezazo de Jonathan Álvarez. No se termina todavía. El árbitro querrá que gane a alguien. La pelota que le queda para Alejandro Sotelo, el bandoneonista de Independiente. Le queda la pelota a Sotelo, que descarga atrás para Carrizo. Carrizo le va a palmar fuerte y lejos arriba buscando al jugador Silva. Cabecea la pelota agudo y va a rechazar el Carmenciano, que no se compliquen ahí. La sacó Carmenciano, cruzó toda la cancha. ¿Para qué? Para que el árbitro, el señor Suárez, dice que se han terminado el partido, que ha empatado Gorra con Independiente 1-1. Se nos terminó el partido y bueno, como lo habíamos dicho, 1 para Gorra, 1 para Independiente. Ezequiel Martín, el del local, y el otro, bueno, alcanzó a empujarla ahí sobre la línea el jugador Silva. Un error en la defensa de Gorra de Cuero. Nos vamos a la nota. La figura de la cancha, premio que premia, valga la redundancia, Eco Impresiones y Juego Bonito, fue para el jugador número 9 de Gorra de Cuero, Ezequiel el Gallego Martín. Y pegadito, el técnico, charlábamos con el técnico de Gorra de Cuero, el señor Omar Ramupe. Auriculares de Gallego, ahí está. Bueno, Gallego, ha sido una votación acá. A algunos les gustaba Tavares, a otros les gustaba Ezequiel. Los comentarios de Antonio era que los 22 habían sido parejos, que no había habido un jugador por ahí que destacara como la figura de la cancha. Así que recorrimos por ahí a los goles. Y como fue el que abrió el marcador, el que puso en ventaja a Gorra, decidimos que Ezequiel Martín, el Gallego, como lo conocemos todos, sea la figura de la cancha. Así que felicitaciones, Ezequiel. Bueno, gracias. Sí, la verdad que no sé si... Fuimos todos medio parejos, pero bueno, una lástima, se podría haber ganado. Sí, una lástima porque, lo decía Antonio en el comentario, Gorra lo buscó, lo encontró el gol y después, bueno, tuvo una desinteligencia en el fondo que por ahí, no es que no lo haya merecido Independiente, sino que por ahí no justo en ese momento, ¿no? Justo cuando Gorra estaba ganando con el envión anímico del 1-0, un error en el fondo y empate en el partido. Sí, sí, que se podía empezar a abrir un poco más el partido para nosotros y se empató, bueno, pero va a ser, a seguir trabajando y ahora tenemos 15 días para recuperarnos y no perder puntos. Bueno, ellos venían de ganar los dos, así que no es un mal resultado, pero bueno, no. Me parece que merecíamos ganar y teníamos que haber ganado. Ahora por ahí lo tenemos a Antonio ahí, no sé, ¿quién tuvo por ahí? Nosotros por ahí medimos con las situaciones de gol y debe haber andado parejo. Sí, ¿no? Alguna, ¿qué tal, Ezequiel? Buenas tardes. Felicitaciones por el trofeo. Yo creo que en situaciones de gol estuvieron parejos. Me da dos situaciones más arriba Gorra de Cuero, pero realmente fue un partido peleado, disputado, luchado, donde...
tal vez cuando no puede jugando con la pelota al piso y con fútbol asociado, hay que poner lo que tiene el hombre, y yo creo que lo pusieron los dos equipos. Lo rescatable de todo esto es que nunca bajaron los brazos, que siempre fueron al frente. Cuando por momentos se vieron tal vez apabullados por este equipo rojo, apareció esa templanza de Gorra para sacar las cosas adelante, y respondía como en el boxeo, golpe a golpe. Tuvo una situación independiente, la tuviste vos en esa tijera que encerraste en el aire. Pasó cerquita, ¿eh? Sí, pasó muy cerquita. Y bueno, lo lamentable es que, como vos decís, cuando el partido se podía empezar a abrir, donde hubiesen tenido más espacios ustedes para el contragolpe, viene el empate. Esa desgracia que... Pero bueno, la verdad, a mí me gustó, me parece que bueno, por ahí en un momento que yo creí que yo lo veía de arriba, por ahí lo respetamos mucho, por ahí necesitábamos llegar con más gente, pero bueno, la verdad que para mí Gorra jugó bien, puso todo, por ahí necesitábamos más gente arriba para meterla, para empujarla, porque llegábamos. Sí, llegar más acompañado, porque claro. hubo varias jugadas, yo lo dije en el comentario. Ese cuando me canso empiezo a pedir gente. Yo lo conozco. No, pero al margen de todo eso, es muy real, porque yo te lo dije en el comentario. Gorra está llegando mucho por derecha con Marcelo Quiroga y acompaña solamente Martín por el medio. No llegan los volantes respaldando sí, la ataque. Sí, llegamos, pero hay que llegar un poquito más. En una situación, te veo acá muy cerca, que hace seña que salgan más del fondo, sí. Que están muy metidos en el fondo. Sí, veo un poco, bueno, cuando me canso hago eso. Pido ayuda. A los 10 minutos del primer tiempo, fíjate que se empieza a pedir. Tengo un problema, los primeros 10 minutos para cambiar el aire y los últimos 70 pues ya estoy cansado. Bueno, lo importante es, como lo dijiste vos, no dejar puntos, no perder. Cuando no podés ganar, lo importante es no perder. No, y además creo que, ya te digo, para mí lo merecíamos ganar. Una lástima que no lo ganamos. Yo creo que por situaciones creadas, merecían un gol más. Ellos creo que por ahí jugaron un poquito mejor el primer tiempo, pero el segundo tiempo creo que fue mejor nosotros. Yo lo que veo de adentro por ahí, se ve a otro ritmo y con otra adrenalina, pero yo para mí fuimos mejores. Pero bueno, seguir trabajando y 15 días para ver si nos recuperamos y podemos ganar allá en Racing. Bueno, Gallego, felicitaciones y te llevas el premio de... ¿Cómo salió el nuevo? 0-0. Ah, bueno. No perdimos. Como dijo Antonio, cuando no se puede ganar, no hay que perder. Estaba justo el llamado ahí que ganó, que decía Miguel, ¿gol de Unión? No, era 0-0 que terminaba el partido. Bueno, como te decía entonces, el premio de juego bonito y Eco Impresiones te lo llevas. Muchas gracias. Así que ha sido elegido la figura de la cancha. Felicitaciones y bueno, hasta dentro de 15 días que nos vamos a ver acá. 15 días porque quedamos libres ahora. Exacto. Y después les toca una linda parada, ¿eh? Después con quién está. Con los verdes de los tres organismos. Partido fácil. ¿Sí? Eso habla del ánimo. Eso habla del ánimo. Si no vamos arrodillados ya. No. Siempre de pie. Sí, sin duda. Hay que ver qué pasa con pero los cuidado, hoy enfrentaron un gran equipo, porque, sí, ¿no? Equipo que tiene dos delanteros de los mejorcitos que puede haber en la liga. Tiene una línea de volante interesante, una línea de fondo donde no son muy exquisitos, pero hay que entrar. Son aguerridos y ponen todo, y nunca dejaron de jugar. Y creo que más allá de todo hubo buenas intenciones por los dos equipos y se jugó fuerte, pero bien. No, es que el fútbol es así, tenés que tener, si no vas a perder. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces. Bueno, yo creo que ahí quedó un poquito redondeado el comentario final. Un resultado 1-1 que por ahí un golcito más para Gorra no hubiese estado mal, porque fue quien... Vamos a arrancar con el referí. ¿Quién dirigía hoy, Omar? Barruti. ¿Usted sabe que Suárez que está en Sí, 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 sabía, sí, sí. Sí, sabía. ¿Se le comunicó al club? Porque... Sí, llegó a Malotín, sí. Llegó el viernes a la noche. Ah. ¿Llegó el viernes con el cambio? Sí. Ah, bueno. Nosotros no lo miramos el viernes. Yo miré el otro y decía Barruti y ya me quedé con... Está bien. Entonces retiramos lo dicho. Te vuelvo a reiterar, te dije que pudo haber sido error mío por no venir al camarín y preguntar quiénes eran. Me quedé con lo que había leído en un boletín tal vez anterior. Claro, salió el jueves y después el otro salió el viernes. Bueno, no lo tenía.
No te voy a preguntar si estás contento con el resultado, porque me vas a decir que no, Omar. Y no, no, por supuesto que no. Por ahí, yo lo decía ya terminando el comentario, que un golcito más a favor de Gorra no hubiese estado fuera del que vimos. No sé cómo lo viste vos. Sí, yo creo que el primer tiempo fue parejo. Fue parejo en el dominio de la pelota. Bueno, en el momento ellos salían muy rápido del medio de la cancha para adelante. Y bueno, creo que lo pudimos contrarrestar eso. Cuando cambia a Tavares de lugar, creo que ahí nos acomodamos bien. Y bueno, yo sé, el primer tiempo yo creo que no hubo muchas chances, uno para cada uno, pero muy no chances, sí, claras. No hubo nada. Y bueno, el segundo tiempo creo que nosotros salimos igual. Nosotros teníamos que trabajarlo el partido. Había que elaborarlo, sin duda, Independiente. Yo le decía a los chicos que sin duda en los papeles es uno de los candidatos al título, en los papeles, por supuesto, sí. Que después hay que demostrar en la cancha, pero bueno, creo que tienen muy buenos jugadores. Yo creo que hicimos un muy buen segundo tiempo. Tuvimos la chance del gol, creo que alguna más tuvimos, y bueno, después no nos terminamos de acomodar, pero bueno, esa fatalidad que tiene. Lo lamentable de todo esto es que el gol de Gorra llega por méritos propios, sí, sí, por una jugada, y el de Independiente llega para hablar clarito, por un error de, sí, sí, Gorra de Cuero, una desafortunada, una desinteligencia, pero bueno, tal vez si hubiese convertido ese gol que erró Silva solito. Sí, tuve una chance clara yo cuando arrancó. Una clarita, sí. Sí, hubo, sí, otro, sí, cabezazo de Hertel que se fue apenas desviado. Cualquiera de esas dos que hubiese entrado por ahí, no hubiese estado de acuerdo o contento, pero bueno, te hubiese dicho, nos hicieron el gol. Pero bueno, son cosas que ocurren, que pasan y que pueden llegar a pasar. Yo creo que el segundo tiempo tácticamente lo superamos a Independiente, yo, para mí, mi forma de verlo. Pero bueno, tuvimos esa desinteligencia, si no yo creo que el partido lo hubiéramos ganado y podríamos haber hecho un gol más. Pero en el segundo tiempo lo vi a Independiente más desordenado que en el primero. Sí, vos, sí, fíjate que en el primer tiempo, Valdés, de la camiseta 11, por momentos se paró al principio como doble 5 al lado de Videla. Sí, sí, sí. Después se quedaron con tres en el fondo y fue justamente quien nos saludaba ahí que se iba, Sotelo, el que se paró como doble 5, y Valdés pasó a ser un atacante más. Sí, sí. En el segundo tiempo no le salió esa Independiente. Tal vez tomó mejor, apretó, presionó más. Sí, creo que teníamos más rapidez cuando jugó Jorgito doble 5, lo mandé a Julián por afuera, porque por ahí estábamos perdiendo también. Bueno, ahí nos acomodamos muy bien. Yo creo que de ahí, a partir de ese cambio, nos acomodamos mejor en la cancha. Y ahí, yo creo que ahí fue donde jugamos mejor. ¿Vos crees que Gorra lo respetó demasiado a Independiente? No, nosotros teníamos que trabajarlo, Antonio. Yo mi mensaje a los jugadores, había que trabajarlo mucho el partido y jugarlo con mucha inteligencia. Tampoco podíamos salir a regalarnos arriba del todo, porque bueno, ellos tienen muy buenos jugadores. Acá nadie lo va a negar, a Hertel, los Parcaminos que trae Silva, el Valdés, muy buen jugador, Videla, Almirón, qué sé yo, tienen muchos jugadores muy buenos. Sí, Sotelo, sí, es un buen equipo, por eso no es que lo respetamos. Yo creo que los rivales hay que respetarlos todos por igual. Y bueno, como hoy te decía, yo creo que Independiente es uno de los candidatos al título, ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda que es. Ahora es vos fíjate que tal vez yo te preguntaba si Gorra lo había respetado en demasía a Independiente, pero Independiente también tomó sus recaudos. Sí, seguro, sí. Porque vos fíjate, sí, sí, que por momentos, si bien te dije que en el primer tiempo quedaban con tres en el fondo, por momentos llegué a mirar 5. Sí, sí. Y eso habla de que, bueno, respetaban y tomaban sus precauciones. Sí, sí, seguro. Contrario. Pero bueno, que bueno, fue un partido, qué sé yo, todos salimos a ganar, uno, te pone contento cuando termina el partido. Te dije, la otra vez le decía, cuando me fui de Sport, me fui contento, a pesar de que había perdido, me fui contento porque me jugó muy bien. Y bueno, yo creo que hoy fue un partido muy inteligente, y bueno, no lo pudimos ganar, pero bueno, son, sí, las cosas del fútbol. Así es el fútbol, a veces no lo mereces y lo tenés, a veces, sí, lo mereces, sí, sí, y no lo lográs. Pero bueno, nosotros estamos ahí cerca del punteo, no sé por acá cómo terminó, si ganó y ganó 2-0, bueno, estamos a 3 puntos, estamos ahí. El domingo quedamos libres, tenemos para descansar, tenemos varios jugadores golpeados que terminaron bastante. Fue un partido muy friccionado, muy duro. ¿Cómo terminó Guido? Bien, un golpe en el hombro. Un choque. Pero terminamos con varios jugadores, con bastantes golpes. Y decime, dejando de lado lo futbolístico, ¿había cuarto árbitro hoy? No, yo creo que estaba de este lado, no sé, yo no estaba. Uno había acá, pero no sé si era el árbitro.
No, yo supongo creo que sí. En el boletín salieron cuatro designados, había cuatro. Pero el lugar del cuarto árbitro es allá, en el medio, que es quien se tiene que ocupar de los cambios. Sí, que era justamente lo que protestaba. Sí, lo que decía Marcelo Carrasco. Marcelo. Que si estaba pidiendo. Si hubiese estado el cuarto árbitro, no tengo que gritarte yo para los cambios. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, Omar, felicitaciones. Lo importante es que, como lo charlábamos el lunes pasado, cuando no se puede ganar, lo importante por supuesto. Perder, sumar y seguir en la pelea. Vos sabés que el primer partido que empatamos de todo, de que arrancamos con los amistosos, el primero que empatamos. Habíamos ganado y habíamos perdido. Ganado y perdido, nunca empatado. Este es el primero que empatamos. Así, bueno, tenemos que seguir trabajando. Ahora tenemos 15 días para descansar. Después nos espera Fútbol Club en la otra fecha, en la que sigue, en la sexta. Así que bueno. Va. Ezequiel dijo que es un partido fácil. Bueno, vamos a ver, los partidos que jugarlo. Yo creo que en la cancha entra 11 contra 11. Después, bueno. Escuchame, hoy que se decía, que era lo que el entorno que decía de lo que era Independiente hoy también. Seguro. Seguro. Y sin embargo, estamos terminando la nota diciendo que tenía que haber, o no sé si tendría que ganar, pero por lo menos mereció un poco más correcto. Sí, sí. Yo creo que también, estoy de acuerdo con lo que me dicen ustedes. Sí. Situaciones de gol, por la suma que tengo yo, me da 2 más a favor de Gorra. Por ahí algún remate o que me quedó sin anotar, pero no creo. Pero bueno, las situaciones no solamente hay que generarlas y crearlas, sino que hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Sí. Los partidos se ganan, no se merecen. No, es así. Correcto. Sí, totalmente. Pero bueno, están por buen camino a seguir trabajando, a seguir luchando y poniéndole todo lo que le pones vos para salir. Quedá tranquilo que así va a ser, entonces. Gracias por... Y hoy te vimos más tranquilo hoy. Un poquito, algo, más o menos. Bueno, y después te voy a comentar... No tomé la pastilla hoy. Cuando... Sí. Me lo olvidé. Cuando vos cerrés el micrófono te voy a comentar algo de lo que escuché a Carrido. Bueno, listo. Muchas gracias. Se nos pasó el partido, se nos figura los goles y así se nos fue una nueva edición, la tercera del Deportivo TV, que usted ve a través de la frecuencia número 9 de Difusora Tejedor. Además, venimos con chapa esta vez porque la tercera edición tiene presentación nueva, ¿eh? Nueva gente en el Deportivo, nueva presentación, así que le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo que es el que edita y que juega, ¿eh?, en la televisión, Miguelito Goicochea. Nos vamos, gracias y hasta una nueva edición del Deportivo TV. Chau.